Guaranda es historia, cultura, gastronomía y tradición. Territorio hermoso, fértil, multicolor, que alberga a gente bondadosa, llena de alegría y amabilidad. Guaranda, rodeada de sus imponentes colinas, vive en el mágico valle donde el chimborazo y la cordillera de los Andes son sus guardianes y desde lo más alto contemplan una parte de la creación divina de este mundo. Llegó el tiempo que todos esperábamos. Llegó el momento de ser referentes. Llegó la hora de ser los mejores. Vive, siente, sueña. Guaranda, la ciudad, eres tú. Hola amigas, amigos, bienvenidos. Qué gusto podernos eh, reencontrar nuevamente en este espacio eh, sin tráfico, por así nomás. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias a quienes ya se van enganchando a esta hora de la noche. Estamos en vivo, son las eh, 19 horas con cuatro minutos. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por eh, estar con nosotros siempre. Bueno, no queremos empezar el, el programa sin antes eh, saludar. Bienvenida, Joss. Gracias, Galo. Gracias, amigos, que nuevamente nos acompañan en esta noche de un nuevo programa de nuestro Sin Tráfico, nuestro podcast, que lo estamos haciendo gracias a todos ustedes, gracias al apoyo de toda la gente que se conecta, que comenta, que comparte todo nuestro contenido. Y también agradecemos. Queremos hacer un agradecimiento especial a Fiverr con la mejor señal de internet. Pues que, eh, quienes nos apoyan, quienes hacen este programa, por quienes llegamos eh, a hacer este programa, por quienes llegamos. A las pantallas de todos ustedes, gracias a la mejor señal de internet de la provincia Bolívar, Fibercom. Bueno, eh, queremos iniciar el, el programa. Bueno, tenemos un invitado de lujo el día, el día de hoy, pero antes de ingresar al tema, eh, al tema directo con nuestro entrevistado el día de hoy, queremos puntualizar unos aspectos directos referentes al tema de carnaval, ese tema que nos tiene eh, en zozobra, ese tema que también involucra esta parte justamente artística, cultural, dentro de las ciudades, dentro de las provincias, dentro del territorio nacional y por el tema del conflicto armado, por el tema de la guerra, de alguna forma que, que se decretó y que está dando resultados. Enhorabuena, eh, han existido algunos decretos que han impedido de alguna forma eh, el tema de, de, de los eventos públicos, del tema del toque de queda, que ya es conocido por todos los ciudadanos. Sin embargo, puntualizar el día de hoy. Bueno, el día de ayer el presidente de la República, eh, en la mañana, en una entrevista en un medio, en un medio nacional, eh, manifestó que se iba a hacer un, un tema de una semaforización eh, para poder de alguna forma... Eh, delimitar las restricciones que se tiene a nivel de todo el territorio nacional. Sin embargo, eh, se esperó hasta la noche, hasta la madrugada, lamentablemente no salió ningún comunicado el día de ayer, sin embargo, hoy eh, se, se dio eh, a conocer el decreto ejecutivo firmado por el presidente, el decreto ejecutivo 135, ese decreto ejecutivo que, Apuesto a las autoridades locales, provinciales y nacionales, de cierta forma, eh, a, a manejarse eh, de una forma apresurada, a tratar de hacer consultas jurídicas, consultas legales, eh, pedir de alguna forma un criterio de, de, de abogados, para ver si eh, de alguna forma este decreto impide o no impide que se desarrolle la fiesta mayor, por lo menos de aquí en la ciudad de Guaranda y en la provincia Bolívar. Hay varias autoridades que, bueno, no se han manifestado todavía. Sin embargo, eh, extraoficialmente conocemos que ya están trabajando su de, sus, sus equipos, eh, tratando de, eh, de alguna forma, instalar los procesos. Hay procesos que se dieron de baja, hay procesos que quedaron desiertos, hay procesos que se cancelaron, hay otros procesos, de, en cambio, que los dejaron stand-by. Sin embargo, queremos puntualizar que no todo es flores. No todo es felicidad, de acuerdo a este decreto. Eh, un poco querer contarles a ustedes desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, previo al análisis y previo a las consultas que hemos tenido todo el equipo directamente de, directamente de, de, de así nomás. Entonces eh, nosotros queremos puntualizar directamente sobre el decreto, sobre el decreto 135. En este decreto habla de una semaforización. La semaforización en este caso nos quiere decir que, eh, de alguna forma, eh, está catalogado la seguridad dentro del país, dentro del país, en rojo, amarillo, naranja y verde. Rojo, bueno, puntualizar que el toque de queda, toque de queda el decreto este 135 elimina el toque de queda, ojo. Elimina el toque de queda. Es la única restricción que de alguna forma se elimina, pero no en todas las provincias. Hablando puntualmente de la provincia de Bolívar, eh, se elimina completamente. O sea, ya no hay restricción de movilidad dentro de la provincia. O sea, dentro de los siete cantones de la provincia de Bolívar no hay. Pero este decreto no habla nada, nada acerca del tema del, de las libres reuniones. Que Habla el decreto 110 y el decreto 111 expedido por el mismo presidente. Entonces, partiendo desde, ese, desde esa perspectiva, los municipios, la prefectura, están en la capacidad y tienen la responsabilidad de hacer los eventos, pues podrían hacerlo, no podrían hacerlo. A esto también vamos a agregar algo. Dentro de la provincia de Bolívar, el señor gobernador... Sí, el señor gobernador Jaramillo emitió un oficio. En el oficio este eh, dispuso a alcaldes y asimismo al prefecto que se suspenda absolutamente todos los eventos y todas las actividades relacionadas con el tema de carnaval. Yo hasta, yo hasta la fecha, hasta ahora, que son ya 19, 10. No hemos de alguna forma eh, observado un comunicado o un pronunciamiento por parte de la gobernación en el que se dé de baja ese oficio, sí, en el que se dé de baja ese oficio y diga, bueno, eh, pueden eh, de alguna forma realizar las actividades como estaban programadas bajo principios, bajo eh, la seguridad adecuada, yo que sé, sí. Sin embargo, no existe nada de eso. Ahora, ¿qué va a pasar si las autoridades provincial, cantonales, asumen esto, asumen como eh, que se puede desarrollar el carnaval, llegan a la gobernación con todos los permisos, llegan a la gobernación con toda la documentación a intendencia para que ellos sean los que faciliten en este caso el permiso para la autorización de eventos de concentración masiva o eventos públicos. Y ellos van a decir sí, puede hacerlo o no. Ahí viene, el intendente con el gobernador también estarán, eh, eh, estarán en la capacidad de hacerse responsables justamente por este tema de acá. Hemos tomado contacto también con gente de la gobernación, nos han dicho que están esperando un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Gobierno en este caso para que se pueda de alguna forma dar luces, dar luces porque autoridades a nivel de la, a nivel de la provincia están también en zozobra. Hay unas que se van a manifestar, sí, y van a decir, sí hay carnaval. Sin embargo, todavía no hay las luces claras de que si se les va a aprobar los planes de contingencia, se va a aprobar el permiso que ellos tienen, porque esto es una responsabilidad compartida. Y si me permiten, vamos a leer una partecita dentro del decreto, dentro del decreto ejecutivo número 135, en la que dice... Y mucho, mucha atención, porque dice, el Ministerio de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las instituciones pertinentes, podrá autorizar la realización de actividades tales como eventos públicos, actividades turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma. Correcto, ahora... ¿Quién evalúa esa situación de riesgo? ¿La policía, Fuerzas Armadas, la Gobernación, el Ministerio de Gobierno en este caso, o serán los propios GATS a través de su de su personal? Dirán, bueno, aquí no hay riesgo de violencia. ¿Cuáles son los parámetros para determinar eso por Dios? Tenemos que hablar las cosas como son. ¿sí? El decreto está bien, pero solo restringe el toque de queda. Pero ya un poquito partiendo y yéndonos un poco más allá, faltan muchas directrices, faltan muchos eh, mecanismos que, para que las autoridades de alguna forma puedan estar respaldadas y tomar la mejor decisión. No se está hablando de una fiesta cualquiera, se está hablando de la fiesta mayor de la provincia de Bolívar, donde miles, miles y cientos de, de turistas van a venir. Y bajo la responsabilidad de quién va a estar eso. Alcalde, gobernación, personal que firma estos procesos, ¿cómo va a estar eso? El tema es bastante complicado. Yo creo que eh, al contrario de aclararse la situación a través de la emisión de estos decretos 110 y entonces 135, la situación se pone en un plano. Eh, ambigua, digámoslo así, porque no tenemos una información clara. Incluso lo que tú dijiste, el tema de que solo eh, se da eh, en este caso a través de la categorización, en este caso la provincia de Bolívar, que está en la categoría baja, se, eh, como menciona en el decreto, solo hay el permiso de movilidad. Pero hay personas que quizás no lo entienden y con esta situación, pues dicen no, si tenemos el permiso de movilidad, entonces ya podemos hacer lo que sea pero aquí no se habla de eso, o sea, no se habla de si se suspende eh, las restricciones para las reuniones, no, no se habla de ello. Entonces hay que ponerle mucha atención a este documento porque las autoridades van a tener que tomar una decisión complicada. Sigue complicándose la situación, sigue eh, nublándose más el panorama para quienes, bueno, están con los procesos y para quienes no alcanzan a hacer todo el proceso alcanzan pues a tener todo el, el programa el cronograma qué va a pasar con las respuestas que espera la ciudadanía cómo se van eh, cómo van a responder a todo lo que preguntan los comerciantes el tema artístico el tema turístico todo ello entonces sí es bastante complicado bastante complejo el tema hay que aclararlo y más que todo también llamar a la ciudadanía o sea el tema no es que ya porque hay libre movilidad uno va a tomar esto a la ligera. Hay que tener bastante, eh, de alguna manera, sentido común. No porque acá no pase mayor cosa, no quiere decir que no vaya a pasar algún, alguna situación. Eh, esperamos el pronunciamiento, esperamos el pronunciamiento de las autoridades eh, provinciales, de las autoridades cantonales, a ver eh, cuál es el resultado, cuál es el fin y cuál es la respuesta que dan a todas estas interrogantes que hasta ahora quedan en el aire. Vamos a estar pendientes justamente eh, a, breves, a, breve, a breve resumen: 38 cantones a nivel nacional en, en nivel alto de riesgo. Esa es restricción de movilidad desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. En. En amarillo o naranja, 23 cantones de a nivel nacional, eso quiere decir que no podrán circular desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, y 160 cantones de a nivel nacional que ya no tienen ninguna restricción de movilidad. Ojo, restricción de movilidad, eso quiere decir que se suspendió el toque de queda, pero sigue todavía la restricción de libre reunión. Y eso queremos que... En este caso, el Ministerio de Gobierno a través de Gobernación, a través de los entes responsables den luces en el tema. Eso queríamos abordar justamente ese tema para que todos lo tengamos extremadamente claro, sí, para que todos lo podamos eh, de alguna forma analizar. Las autoridades están en el limbo todavía. No hay una luz al final del túnel donde permita de alguna forma garantizar. Falta documentación, falta directrices, faltan protocolos. Para poder activar estos mecanismos que se habla dentro del decreto 135. Y con eso, sí, queremos eh, bueno, eh, cerrar un poquito el tema, el tema, el tema de este. Estamos eh, pendientes de lo que vaya a pasar y cualquier cosa les vamos a transmitir inmediatamente a través de nuestros canales y nuestros, nuestros medios de comunicación a nivel de todas las plataformas digitales. Muchas gracias a quienes se van conectando a esta hora de la noche, muchas gracias a quienes van eh, compartiendo la transmisión, a quienes nos van regalando un like. Para nosotros es importante las reacciones de ustedes. Y bueno, sin más, queremos eh, dar, la, dar la bienvenida, queremos eh, agradecerte eh, por estar esta noche acá, queremos eh, de alguna forma también conocer la opinión en el ámbito cultural, en el ámbito artístico porque esto nos afecta a todos, no solo a la ciudadanía que vamos a disfrutar, sino más bien en el aspecto también laboral como emprendedores. Sin embargo, queremos también conocer qué es lo que pasa, qué es lo que eh, se percibe desde el ámbito también artístico. Queremos eh, dar la bienvenida a acá Andrés. Yo me llamo Enrique Bumburi. Muy buenas noches, muchas gracias mi hermano. Eh, gracias por la invitación, así nomás, de verdad, eh, para mí es muy grato. Eh, creo que es la primera entrevista en un... En, en un medio de comunicación, aquí en mi tierra, aquí en mi ciudad. Así que me siento muy contento pues, de empezar este nuevo año, eh, sobre todo pues, eh, regresando, regresando a la tierra que me vio nacer. Y, y bueno, sí, tuvimos la oportunidad de poder participar y, y así de igual manera pues, representar a esta hermosa tierra que... Hay muchos artistas, eh, poetas, hay economistas, hay muchas personas que están involucradas en el arte y obviamente, pues, resalta lo que es nuestra provincia Bolívar y obviamente nuestra tierra Guaranda, ¿no? Como, así Yacaf. que muy buenas noches. Muchas gracias. Jakab, <laughs> eh, ¿te cambió la vida esta última temporada de, de Yo me llamo? Bueno, sí. Digamos que el, mmm, creo que para otras personas fue un poquito más notorio. O en cambio nosotros, pues, no, no es reciente que estamos en esto del mundo de la música, pues eh, eh, te comento, eh, yo estoy prácticamente ya en, en la música profesionalmente desde los 16 años, así que lo hemos venido luchando y ha sido un camino muy largo. ¿Qué eh, tío, eh, ¿Cuántos parezco? <risa> <risa> bueno, tengo 32 años, mi hermano, así que... Digamos que la mitad eh, he venido luchando para poder ganarnos un espacio, ¿no? y eso también hay que mencionarlo. Eh, eh, incluso eh, lo mencionabas tú, mi hermano, de que es muy complicado esto de la, de la situación en la que se encuentra en nuestro país. Es muy lamentable, pero no hay que dejar de lado, por supuesto. Y, y sobre todo al hablar netamente de lo que es concreto, el carnaval de Guaranda, nuestra fiesta mayor. Eh, no solo es aquí, no, no solo nos afecta a nuestra ciudad, a nuestra provincia, sino la, eh, es a nivel nacional, ya que esta, esta fiesta, pues eh, todo el mundo lo conoce. De hecho, yo cuando tuve la oportunidad de, de llegar a, a, a Yo Me Llamo, eh, pues había muchos artistas como Luis Fonsi, eh, José Luis Rodríguez del Puma, eh, Gilberto Santa Rosa, que, um, Wisin y Yandel, que eran de otros países. Y bueno, les mencionaba porque nos, eh, ya nos teníamos una casa de Yo Me Llamo, ¿no? Y pues nos eh, presentábamos, digamos, así como en la escuela o en el colegio. El hermano, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Y pues le mencionaba de Guaranda. Y, y la verdad, Guaranda es muy conocido y en todas partes del Ecuador. Y sobre todo por nuestra fiesta mayor, como es la del carnaval de Guaranda, por eso yo igual en el programa siempre lo mencionaba, a la tierra de los eternos carnavales, porque es lo que somos más conocidos, ¿no? Por esa fiesta mayor, por esa algarabía, por ser eh, gente de bien y, y sobre todo gente animosa que invita a todo el mundo, eh, en, en cualquier parte del Ecuador, en donde tú estés, eh, bienvenido, siempre invitas al carnaval de Guaranda, cordialmente invitados. Así que eh, es muy preocupante también ese aspecto, el saber, como tú me mencionabas, mi hermano, de que... Es muy cierto de que se deben tomar cartas del asunto y sobre todo porque estamos ya a muy poco tiempo. Eh, si no se toman decisiones, pues va a ser muy lamentable no solo para unas ciertas eh, personas, sino eh, muchísimas. Tú lo acabas de mencionar, emprendedores, gente que realmente pues eh, quiere salir económicamente, ya que el Ecuador pues está muy eh, estancada en, lo, en el tema económico. Eh, pues eh, hay que tomarlo con urgencia y, y con la seriedad del caso para que esto se, pues, eh, no nos compliquen a muchas personas. Y obviamente en lo artístico, eh, no solo el Carnaval de Guaranda, sino a nivel nacional, eh, creo que todos mis compañeros y también eh, todos los artistas que se dedican a este mundo de la música, pues estamos estancados, nos, nos, nos han atado de, de, de cierta manera las manos. Eh, no se puede, tú sabes que la mayoría de los eventos son en la noche, así que con el toque de queda, pues lamentablemente muchos conciertos en los cayeron o incluso se ha tocado reprogramar para eh, próximas fechas así que eh, todos estamos involucrados en este aspecto nos afecta a todos así que sí es muy cierto debería tomarse con con la seriedad del caso y que nuestras autoridades que nos representan aquí en la ciudad y en la provincia pues que que sea de manera urgente y se tomen decisiones pero las la más prudentes y obviamente pues eh, todos saldremos eh, satisfechos sobre todo y pues nos ayudarían también a todos, ¿no? Porque todos formamos esta hermosa ciudad, así que nada más eso. Ahora, eh, ¿ustedes están eh, pidiendo alguna alguna garantía, alguna seguridad extra, algún protocolo que les hayan exigido eh, dentro de las ciudades para poder hacer el tema de las presentaciones? Sí, bueno, en, el, en cuanto al, a eso referente de protocolos, pues la verdad no no se han mencionado de ninguna manera Eso creo que solo es cuestión de o se ha hecho solo el de concretar algún evento pero de ahí la seguridad no existe hablo de mi parte y creo que de algunas personas también incluso de mis compañeros de yo me llamo que también trabajan eh, tenemos comunicación y no se ha mencionado respecto de alguna eh, cuestión de seguridad que y eso la verdad que es muy interesante y es muy importante a la vez. Se debería tomar mucha atención a, al respecto. Temas importantes, ¿no? Bueno, yo, yo siempre soy curiosa en estos temas. Y ahora hablando del personaje y el, y, y el nombre artístico, <laughs> cuéntanos, ¿el nombre artístico tuyo? ¿De dónde nace? ¿Cómo se crea? Claro, a ver, eh, como, como te mencionaba mi querida Josie, pues ya, eh, Jacab Andrés bueno ya viene de muchos años, hace muchos años. Eh, algo que nos, eh, nos destaque, o, porque artistas hay muchos, ¿no? Pero siempre quiere dejar una firma, así que, o, o nuestro legado en algún momento. Eh, bueno, Jacaf viene de algo muy bonito, eh, de cuando éramos niños con mi hermano, eh, Juan Fernando, que ahora es un, un ser del universo, un ángel que siempre está conmigo. Eh, pues hablábamos, ¿no? Teníamos ese gran sueño de ser grandes, de destacar, porque hay muchas personas en el mundo, pero siempre uno tiene algo que, que te llena la cabeza desde muy pequeño y, y sobre todo quieres eh, o sea, destacar delante de, ante, de ante los demás, porque hay muchas personas. Eh, y pues siempre teníamos pensado en a, a lo grande. Y en algún momento, pues de niños, creo que yo tenía como unos ocho años, mi hermano me pasaba por tres años. Y bueno, hablamos de hacer, un, como decir, un grupo eh, que nos identifiquemos. Eh, y ya, pues, eh, Jacab Andrés, Jacaf prácticamente eh, viene de, de las iniciales de, de mi padre, J.A., que mi papá se llama Juan Alberto, Juan Alberto Chiluiza Aguaguña, y que le mando un gran saludo, y que le, le quiero muchísimo y con el alma, y que siempre me ha apoyado, y pues que estoy muy agradecido por por todo ese apoyo que me han brindado siempre, no solo mi padre, sino también mi madre y mi, mis hermanas y, ayer y mi hermano. El de, de quién? Sí, de hecho, de ayer era el cumpleaños de mi madrecita, la hermosa narcisa de Jesús Camino, que le envié igual un fuerte abrazo y que como le llegué una serenata y creo que nos recordaba muchas cosas porque no lo hacía yo y lo hacía con mi hermano también. Bueno, ahora no está, pero eh, siempre está físicamente, perdón, no está físicamente, pero en energía siempre va a estar, vamos a estar juntos, ¿no? Así que les envío un fuerte abrazo y perdónenme la <laughs> tomarme estos segunditos, eh, pues nada, desearle feliz cumpleaños a mi hermosa madre que, que me, por por sus enseñanzas, de su sabiduría, pues estamos en estos momentos donde estamos, de igual manera a mi padre, en cambio a mi padre es el cumpleaños del día de mañana. Así que. Ajá. Festejo La de largo. La bueno, y les comento: JA viene por parte de mi papá, las iniciales de los nombres de mi papá, Juan Alberto. Eh, CA, que es mi nombre, Cristian Andrés. Y JF, que mi hermano se llamaba Juan Fernando. Así que de ahí viene eh, jacab, Ajá. Sí. No todo ha sido felicidad. Conocemos, conocemos de extraoficialmente que no la carrera artística dentro de estos 16 años no todo ha sido felicidad. Por supuesto. Ha habido altos, ha habido bajos. Pero ha perdurado el tema de la perseverancia. Por o supuesto, sea, la resistencia de alguna forma, ¿no? Porque eh, conocemos que hay artistas que eh, botan la toalla porque se les cierra las oportunidades, no hay apoyo, conocemos perfectamente ese tema de ahí, y para incursionar y para poder realizarse como artista demanda de muchos recursos económicos, demasiados recursos económicos. Entonces, eso es un limitante para muchos, es un limitante para muchos, y una, una, una manera de cerrar es que se les cierren las puertas a, a como dé lugar. ¿Cuáles han sido las experiencias, en este caso negativas, que ha tenido… Eh, bueno, de hecho, no me gustaría mencionarlas porque eh, tú sabes que lo, de, lo, de lo bueno, pues nos alimentamos y de lo malo, pues simplemente es una enseñanza así que no es que tampoco me gustaría recordarlo porque a, a través de eso uno también incluso en momentos buenos pues uno se recuerda lo de las cosas tantas cosas malas que han pasado en la vida que se ha recorrido mucho camino para llegar a estos puntos donde estamos y que obviamente eso, eso esas acciones o esas experiencias pues eh, nos ha ayudado a hacer incluso a madurar un poquito como seres humanos sobre todo eh, y ser buenas personas yo como digo eh, es muy cierto lo que tú dices, mi hermano, la perseverancia eh, siempre va a estar latente, al, eh, sobre todo en este mundo de la música, que es muy complicada, al menos aquí en nuestro país de Ecuador es demasiado complicado, porque ya, eh, digamos, la costumbre ecuatoriana, pues ya tiene ciertos eh, estándares, digamos, o, o, o ya está eh, compaginado con, con, con ciertos géneros, como es la más... Aquí es la música nacional o, o la tecnocumbia es lo que más... Eh, eh, explosivos, ¿no? Así que... Eh, no le asusta eh, la tecnología. Eh, bailar, sí, encantada de la vida. No, ¿por qué no? Claro que sí, o sea, cuando por hay acaso. que disfrutarlo, sí por lo si hacemos. Acaso. Ah, y por si acaso, bueno, vamos a tener un poquito de, de música en vivo también. Hemos ya conversado con el manager de Jacab y nos ha autorizado unas dos, tres canciones, depende del estado de ánimo también de, de nuestro artista invitado el día de hoy, pero no Tierra Canela, no Tierra no, Canela. O sea, y, y bueno, si quieren, yo les, yo les animo y todo, pero hasta ahí. No, no, de ahí, eh, en cuanto a nuestro género Digamos al rock and roll Lo que es el jazz El blues Es muy complicado Porque eso digo o sea, Hay ciertos estándares Y bueno Es lo que más eh, prevalece Aquí en el Ecuador Es de ese tipo de música ¿No? Pero no También hay que resaltar En ese aspecto De que eh, Es cierto La perseverancia Y el no decaerse Mi hermano De hecho Te convencí de comentar a tantas puertas que se han cerrado o incluso se, han, se ha buscado de cierta manera y que uno le diga no sabes que no hay presupuestos lo de siempre no o, 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 o sí o si quieres eh, puedes presentarte pero es colaboración lamentablemente creo que incluso todo trabajo incluso la constitución eh, todo el trabajo remunerado así que eh, uno también creo que ese aspecto se decepciona el saber que puedo presentarme y, y no ganar un solo centavo de mi arte, eh, de mi trabajo, pues es muy decepcionante. Y creo que eso también es un factor muy importante que, que eh, incursiona mucho en un artista. Y, y además, también, pues, eh, no sé, los artistas somos más susceptibles. Eh, chuta cualquier vestido. Eh, ¿Sensibles? Eh, sensibles, exacto, más susceptibles. Uh -huh. Así que cualquier. Caída, eh, uno se cae, no, no solo aquí, sino se va un vacío, digamos, y como que para levantarse es, es más fuerte. Eh, pero asimismo, cuando hay la genialidad, cuando sobresale y se levanta nuevamente, pues, a muchos artistas han destacado por esas ciertas caídas, ¿no? Así que por ese aspecto digo, hay muchas cosas que sí se puede decir eh, malas, pero eh, las cosas tienen que darse. Eh, para también uno saber de qué estamos hechos, de buena madera, y, y sobre todo si eh, cosas tan pequeñas ya nos decaen, eh, o sea, si hay cosas mayores, o sea, imposible no poder levantarse. Así que yo de mi parte mejor eh, encantado mejor eh, gracias por esas experiencias que me ha dado la vida y que por eso seguimos en estos momentos, ¿no? Nos hace grandes. Agradecemos también a todos nuestros auspiciantes, agradecemos a Dental los mejores en odontología especializada. Están ubicados en la calle es Pichincha y Rocafuerte. Y también agradecemos a Unidad Educativa 23 de Agosto, Educando con Calidad y Excelencia. Desde siempre, clases solo los sábados de 8 a 13 horas. Visítalos en el barrio El Peñón. Y ahí quiero hacer yo una cotación. <laughs> Y ahí, de repente me corte? De repente. no siga, siga, por favor, siga. Veíamos en el casting de la sexta temporada. ¿Qué pasó ahí? Terminaste de cantar, pero todos tuvieron un botoncito verde, pero tú no te diste cuenta que ya habías aprobado el casting. Claro. Sí, es muy notorio creo ese aspecto, sí, ¿no? Todos así <laughs> como felices y tú y ahora qué pasó y sí. después te dicen, tía pasaste ya. <laughs> bueno, mira como yo te mencionaba anteriormente no era la primera vez que yo estaba en ese en ese reality, lo intenté muchas veces, era la tercera vez, también estuve antes de el, la quinta temporada que hubo de Yo me llamo, también se abrió el casting a la voz, la voz de Ecuador, uh -huh. también estuve ahí pero no se dio la oportunidad. Así que eso digo, hay muchas cosas que uno le van quizá bajando el ánimo, decepcionando, pero todo depende de uno, siempre va a depender de, de uno, siempre, en cualquier aspecto. Y, y bueno, yo solo fui con la mentalidad de que, vamos mi hermano, esta vez vamos a hacerlo todo y tenemos que pasar porque tenemos que pasar. Y yo solo me focalicé en cantar y cantar y cantar. Y de hecho, yo me. Sí, me bajonía porque me, me, es que antes de ingresar a nuestro casting, pues había un, un, un amigo que sí, es un gran amigo de mi parte, eh, Juan Carlos, que era de producción. Y bueno, él nos comentaba: decía, chicos, eh, si les quitan el, el, el sonido, la canción, pues el, habrá la oportunidad de cantar otra canción porque quizá no, no les sale muy bien. O. Eh, incluso les mencionarán que puedan cantar a capela. O sea, uno ya viene con esa psicosis, digamos, así, chuta, y ahora si me bajan a mí, ¿qué pasará? Y bueno, creo que fue por eso, de que yo estaba tan concentrado en lo mío que quería hacer, o sea, mostrar lo que yo tengo, el talento que, 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 que de mi parte, de mi ser, eh, quería mostrarles a ellos. Y pues me bajan la canción y dije, chuta, no creo. ¿Y ahora me van a pedir otra canción o me van a pedir la capela? Y fue por eso que uno chuta llora ya. y ahora ya, ya, ya nada, ya. Hecho el, el, el dolor. Ha hecho el, el complice, dolor, sí. ¿Por porque uno, no... Erika Vélez me dice, oye, ¿no viste las, las, no, no. las luces? Ya pasaste. Y ay, ah, sí, por fin, vamos. ¿Por ¿Qué canción fue? Despierta. Despierta. De hecho, fue la canción que me, me, me permitió ingresar al programa y a la vez pues fue la canción que me despidió del programa. Ajá. Hay como cantarla este ratito un poquito. Claro, eso? claro, por supuesto. A ver, vamos a buscar producción, por favor. A <laughs> esa, esa canción, eh, ¿por qué se la eligió? Es la que mejor te sale, es la que más no, seguro de te hecho... sentías no de hecho yo creo que incluso hay canciones más conocidas del maestro Enrique Bumbury y en Héroes del Silencio creo que las canciones más destacadas son la chispa adecuada eh, avalancha bueno, in, la, la chispa la chispa infinito. adecuada es claro para es como un un himno, para uno rock es, and roll, es claro un himno cualquier de persona toda la, la chispa adecuada de, de canta toda la todo el mundo. de toda la vida de claro. toda, exacto okay. Y en la Pero primera, en la primera gala fue Dos Tierras, así es el nombre de la canción. Entre dos tierras. Entre dos tierras, la exacto. Las la sí. otras dos, que más luego le vamos a decir que nos, que nos, por favor, nos, nos ayude? Que ver, ahí sí nos puede el, los audífonos. Déle no, déle Bueno, De hecho quería mencionarles que ese aspecto de Despierta o fue la decisión de Despierta porque. Eh, si tienes la oportunidad de escucharla, es una, es una forma de decir, basta ya de, de estar sometidos ante el gobierno, de estar sometidos ante tantas cosas que nos meten como seres humanos para tenernos controlados. Y despierta, o sea, puedes ser grande tú, puedes destacar o puedes salir de, esa, de ese cierto sistema y, y encontrar el camino que incluso te puede llevar a la felicidad. Eso es lo que realmente, bueno, para mí es, ¿no? Esa canción demuestra que no te puedes datar o no puedes ser los mismos que todos eh, en conjunto y que no pueden decir nada, que no pueden hablar solo por cuestiones de, del sistema. Eh, hay que despertar, hay que destacar y hay que luchar, como siempre dije y, y siempre lo mencionaba, creo, eh, si había la posibilidad de poder hablar en cada programa, de que, que luchen por sus sueños, porque solo tenemos una oportunidad en la vida de, de poder lograrlo, de lo que realmente queremos ser porque de ahí eh, el trabajo o incluso por el estudio bueno aparte de ser músico soy abogado de libre ejercicio así que yo también eh, tuve la oportunidad de trabajar incluso tuve mi consorcio jurídico en la ciudad de Río Bama. allá me eduqué en la universidad y pues pero no es lo mismo no o sea estar encerrado en cuatro paredes e incluso eh, resolver problemas de otras personas que no son las mías pero Siempre hay algo que te gusta y lo disfrutas, hermano, como no tienes idea. Así que siempre lo dije: luchen por sus sueños porque solo tenemos una oportunidad en la vida. Eso sí, pero sin hacer el daño a nadie, porque creo que es incluso más satisfactorio. Muchas personas han logrado sus sueños, sí, pero quizá pisoteando o aprovechándose de las situaciones y pues nada, lo logran, pero no es tan, eh, creo, para mí no es tan satisfactorio porque siempre va a cargar eso, ¿no? En cambio, si no haces da daño a nadie, logras realmente con lo que tú haces y el sacrificio también, lo ¿no? Que incluso lo hace más. Eh, eh, el resultado es más satisfactorio. Es bueno. muy gratificante. Exacto, muy, muy gratificante, gratificante, es reconfortante y más que nada hacer lo que a uno le gusta uh -huh. y, a, y a base y, y también hay que, hay que entender algo. La música eh, transmite mensajes transmite mensajes, La mejor eh, que inculca valores también de alguna forma. Entonces, qué mejor que ustedes, los mensajeros, justamente para las nuevas, las nuevas generaciones. Bueno, no, para nosotros también, que no somos tan nuevas, pero claro. también nos llega muchas veces eh, esos esos mensajes son Por importantes. Supuesto, claro que sí. Vamos a ver, eh, despierta, ¿no es cierto? Encantado. Vamos a ver. Vamos a ver. Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambio permanece oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado hoy y no hay confusión. Despierta. Despierta de una vez. Despierta. Despierta de una vez. Ah, ah. Bravo, bravo. Gracias. Excelente. Okay. Yo creo que con, con instrumentos, sin instrumentos, con música de fondo, sin música de fondo, la voz es exactamente, Excel exactamente gracias, como Muy como Bumburi, más bien. Felicitaciones, talento guarandeño, talento de la provincia de Bolívar. Bueno, y sí, obviamente, eso digo. Perdón, ¿no? no sé. eh, de hecho, creo que el artista se alimenta de los aplausos, así que eh, muchas gracias. <laughs> Excelente, ahí sí seguimos ahí sí, Con más canciones yo creo bien, yo creo bien. Eh, Justamente, merecedor Del, del reconocimiento no, no por nada se llegó hasta las instancias Hasta las instancias finales eh, Dentro del jurado Obviamente eh, Artistas de, de renombre Justamente, sí Entonces, eh, para quienes de alguna forma Seguimos el programa eh, Sabemos eh, el esfuerzo Sabemos que no todo es sonrisa, no todo es felicidad. Y allá voy con la pregunta, ¿cómo es la exigencia dentro del programa? Se viene una nueva temporada, ya está año el tema del casting, ¿verdad? ¿No es cierto? Habrá gente de Guaranda, gente de la provincia también que, que, que vaya a, al sector de allá, que vaya nuevamente a, a postular. Sin embargo, ¿cómo es la experiencia al interno? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo es la vivencia? Hay una casa, pero ¿cómo es la vivencia? Un poquito que nos cuentes, ¿cómo es eso? Claro, hermano. De hecho, creo que a mí, eso creo que fue lo más difícil para mí. Pues uno tiene, digamos, ya una cierta eh, tipo de, de costumbres. Eh, como yo les mencionaba, eh, yo me fui de esta ciudad para seguir mis estudios universitarios en la ciudad de Riobamba. Y ...viví solo, viví más de, 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 de diez años viví solo... ...así que uno ya se va acostumbrando digamos en ese aspecto... ...y llegar a una casa eh, donde cada, cada personaje tenía sus costumbres... ...tenía su forma incluso de, de, de relacionarse con los demás... ...creo que eso fue, para mí fue lo más duro... ...porque muchas veces sí tocaba tolerar eh, tantas cosas... Pero eso le hace bonito, ¿no? creo que eso le hace interesante, digamos, al, al, al aspecto del reality. Porque también aprendes, también, ¿no? Aprendes de todo lo... Eso siempre diré que no, de lo malo, pues, solo se aprende y te hace más grande. Eh, creo que eso fue lo que más eh, se destaca al respecto. De consejos, no podré decirle consejos, sino simplemente que... Eh, solo sean un, lo que realmente son no tienen por qué cambiar yo llegué igual tal cual como me conocen eh, muchas personas eh, han tenido oportunidad de conocerme ya muchos años anterior al programa incluso eh, incluso de, de llegar a este mundo de la música y la verdad eh, no se cambia porque no te sirve de nada eh, incluso puedes eh, ganar millones de títulos millones de dinero puedes tener lo que quieras pero si no realmente persona o sea, no, no eres nada. Siempre yo diré, me, me llevo de mi, de, de mi perspectiva de que lo que más destaca siempre va a ser tu personalidad, lo, la esencia que tú eres. Así que bueno, yo llegué, soy devorada de la tierra de los eternos carnavales, como ven la oportunidad, si hay de, de reírnos, lo hacemos, de igual manera hay que tomar las cosas serias también cuando hay que hacerlo. Así que creo que solo, no consejo sino solo recordarles, recordarles de eso sí de que sean auténticos. Y ahí, en, justamente en esa parte de, de convivir con tantas personas y todo ello, debe haber habido varias personas que, que sí, que sí formaron parte del grupo de tus amigos, de con quien te congeniaste más. ¿Quiénes eran por ahí las personas o los artistas que estaban ahí más cerca? Bueno, yo ya conocemos también. Ya. <laughs> por ahí vamos, por ahí vamos. <laughs> Nosotros también subimos un video que, que se viralizó bastantísimo, sí, sí. sí, un video que se viralizó un montón eh, acerca del tema justamente con quién estuvo más de llegado. M M bueno, de hecho eh, eh, es Juan Gabriel, ¿no? Eh, con él tuve la oportunidad, pero de conocerle creo a las dos semanas, porque yo fui desde los primeros días a, 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 a ingresar a la casa. Ellos creo que llegaron a la segunda o tercera semana porque obviamente había un cierto tiempo de que podías llegar y ya quedarte en la casa. Eh, muchos ya eran artistas incluso ya reconocidos, o tenían digamos ya un buen trabajo que en cuanto a, a eventos y, y decían, ¿no? que yo no pude venir antes porque tenía un eventito, o sea tenía alguna presentación y buenas esas cuestiones. Eh, ahí lo pude conocer más adelante. Pero yo creo que con, además de encajé, pues fue con, con, con Manito, si la oportunidad que me esté viendo. Él es de Argentina, de Mendoza, quien interpretó a Luis Ponzi. De hecho, él fue la persona que estaba en la casa y me abrió eh, la, la puerta y me invitó a ingresar a la casa. Así que. Con él creo que tuve en, y encajé una gran amistad porque no había nadie, <laughs> solo estábamos los dos. Sí, incluso yo supe que antes de, de que llegue él estaba Manuel Turizo, él es de Perú, de Lima, Perú, y bueno, estaban solo los dos en la casa. Él, él se fue a Perú por, por, por cuestiones de, de economía de, y de algunos eventos también que, que él tenía allá, porque él venía del programa de Yo soy Perú. O sea que incluso eh, Luis Fonsi también. Eh, quien se llama Cael, él también ya venía de Yo Soy Chile, así que ellos ya venían, digamos, con una trayectoria más que, eh, más importante que uno, ¿no? ¿no? No me desmerezco yo mismo, pero ellos tenían ya, digamos, un estándar un poquito más alto que el mío, porque de ahí en cuanto a lo musical, como te comentaba, desde los 16 años he venido luchando y he tenido la oportunidad, pues, de estar en muchas eh, ciudades del país, incluso... Eh, la oportunidad de abrir a, a grandes artistas también Paulina Tamayo Yandel incluso que vino acá a Ecuador acá a la ciudad a nuestra ciudad yo tuve la oportunidad de abrir con mi banda que se llama Comadreja y, y muchos eh, eh, interesantes también como en Río Buenas ser un tributo a los del Silencio en la que eh, pues nos auspició Jaggermeister así que también privilegio me siento muy orgulloso de haber logrado esas cosas que a uno también la alimentan no y le impulsan, así como las malas, también hay buenas que también te ayudan a, a, a seguir, a seguir en esta lucha. Y luego ya, pues, eh, eh, la, los personajes siguen llegando, eh, Carlitos, Orbe, no sé si no esté bien, igual de los Panchos, eh, Chuta, Mola Ferte, eh, Isabel Pantoja, creo que ellos, eh, luego llegó igual nuevamente Turizo, y luego llega Juan Gabriel, con, incluso creo que llegó antes de Manuel que él también es de Ambato y luego llega Juan Gabriel ya casi al último creo que no recuerdo muy bien pero creo que ya eran los personajes casi los últimos pero se llega a hablar de la amistad que, que tenemos eh, con, con mi hermano Leonardo Escalante que es su nombre pues eh, propio y no había ya prácticamente habitaciones y, en la habitación donde yo estaba, ya estaba José José, estaba Emanuel, y había una cama disponible porque eran literas, ¿no? Y bueno, ahí llega Juan Gabriel, ya casi al último, mi hermanito, <laughs> si hay la posibilidad de quedarse aquí en esta habitación, claro, hermano, encantado, sigue nomás, mejor apúrate rápido porque no va a haber dónde dormir. Y ya, pues eh, siempre que salíamos después de las grabaciones, eh, hacíamos realización haciendo tomas en. Todas partes de Guayaquil, ya que el programa se grabó todo el momento allá, pues eh, ya luego llegar cansados y, y qué tal, hermano, por ahí el saber, ¿no? De cada personaje, de cada ser humano, a qué te dedicabas o ya te dedicabas de cierto tiempo. Y en las noches, ya, pues así, incluso de, de re risas, re risas y anécdotas de, de cada uno, pues creo que ahí se llegó a entablar esa gran amistad que la seguimos teniendo, manteniendo hasta el momento. Y Exactamente. Nosotros también tuvimos la eh, oportunidad de conocer a Leonardo Escalante. Estuvo acá eh, para el, el aniversario. Bueno, Juan Gabriel, pero Leonardo Escalante. <laughs> eh, estuvo acá en la ciudad para el aniversario de nuestra orquesta sinfónica Infanto Juvenil. Entonces, un gran ser humano, siempre muy humilde, una gran persona. Conversamos con él hicimos grandes, eh, ya entablamos una amistad también, que si nos está viendo, pues le mandamos un saludo desde acá. Un saludo a mi hermano. <laughs> un saludo. <laughs> bueno, queremos eh, agradecer a todos quienes se conectan a esta hora de la noche, a todos quienes han compartido, a aquellos quienes nos han regalado de alguna forma un, un like, me gusta, una reacción. Para nosotros eso es extremadamente importante y se los agradecemos. A todos quienes de alguna forma también comentan y se toman, como siempre decimos de acá, se toman un minutito, 30 segundos de su tiempo, pues nosotros también aquí somos recíprocos y leemos los comentarios, obviamente, de la gente que va eh, comentando. Dice eh, Diego, tu papi, saludos mi hijo, éxito siempre, Bumburi. Dice Juanito, poniendo ganas, humildad y perseverancia se consigue grandes éxitos. Beatriz dice, felicitaciones, tu participación y yo me llamo, fue muy buena. Eh, Anita eh, dice, mi hijo siempre adelante con esa buena actitud y seguro de ti. Eh, Scarlett Escobar nos dice, fue muy bonito compartir con todos, eh, yo me llamo, lo extraño mucho, entiendo que... Urbano. Es ¿Quién es Scarlett? Juanita Urbano, quien participó con ah, nosotros Juanita también. Urbano, mm. saludos. Un abrazo, Juanita, grande. un fuerte abrazo. Esperamos que cuando venga acá a Guaranda, eh, inmediatamente... Eh, se ponga aquí en el estudio para poder hacerle Ajá, entonces, una, una sí, entrevista pues, con ella. Y yo creo que si sí estaría dispuesto pues va a venir a mi tierra incluso y poder compartir con todos ustedes, por supuesto. Eso, ahí, <laughs> saque, saque palla y por favor, vamos conmigo. Queremos agradecer a quienes también hacen posible este programa sin tráfico. Agradecemos a Academia de Básquet Guaranda, formando los mejores deportistas en esta rama. Y también agradecemos a Tributar, asesor, asesores y consultores. Todo lo re la... ay, perdón, ya me trabé otra vez. <laughs> todo lo relacionado con declaraciones, impuestos, firmas electrónicas y temas de contabilidad. Ya no me voy a trabar la siguiente ya. Ya voy a Leer bien. Los nervios, los Eso, nervios. Los nervios. Así, exactamente. Eso. te pone nervioso ya, ah, es Estamos ah, un poquito chichar. lejos, frente a frente. Por favor, que se vayan los nervios, que se vayan. <risa> <risa> son los nervios, sí. son los nervios, doctor. Sí. Sí. sí, los nervios no siempre se lo tiene acá, son Exacto. los nervios. ¿Por qué se pone roja? <laughs> 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 Compañera, yo no voy a estar sentada aquí si me sigue haciendo bullying. <laughs> excelente, excelente. Yo creo que. Muchas gracias dice Escarley eh, por la invitación. Miguel dice Éxito siempre mijo. <laughs> Está pendiente también Juanita Burbano. Un abrazo enorme, igual excelente participación, felicitaciones. Creo que eh, eh, una cosa que resalta del talento artístico que pueden tener, pero también el tema de, de el don de gente que, que se encuentra dentro del, del programa, porque eh, en realidad nosotros podemos percibir el, al artista. Al artista de alguna forma termina siendo superficial, uh -huh. sí. Pero eh, el artista por dentro eh, tiene sentimientos, problemas, tiene alegrías y tiene muchas cosas. Y eso ustedes conviven, eso ustedes eh, lo llenan, eso logran transmitirse y logran de alguna forma en estos programas también tratar de darse fortaleza entre ustedes mismos, ¿no? Por supuesto, sí, sí. De hecho creo que eso fue la, eh, eh, lo que destacó para poder ayudarle al maestro Juan Gabriel porque, como digo, eh, bueno, he tenido muchas entrevistas también al respecto de esa cuestión, eh, pero otro se lleva más a la cháchara, a como se dice, ¿no? Pero realmente lo que siempre destaco, o lo que más me llena y me recuerda, es que no era posible de que alguien realmente que tenga un talento, eh, muy buen talento, y creo que él lo, lo representaba incluso más que todos, porque incluso hasta los movimientos de Juan Gabriel, ustedes sabían que era eh, gay, ¿no? O sea, y él incluso lo, lo hacía exactamente, pero yo solo decía, conózcale a, a, a este maestro después del programa, y es un goce, o sea, es chuta. O sea, no, no o sea, chuta, con el para nos, nos cuajábamos y y eso digo fue también eso del el, lo importante hubo esa conexión de que se llegó a entablar esa amistad porque él era igual y, o sea la esencia única y de igual manera mi persona y creo que eso fue, hubo la conexión ajá queremos dar paso a un mensajito nada ¿no? más dice eh, yo me llamo Diego Armando dice es Diego mm -hmm. Es mi primo, primo. ¿sí? Diego Armando Maradona. Diego Armando. ¿sí? Un abrazo grande a todos los que están eh, viendo la transmisión. Un abrazo grande también a, a Diego. Yo quiero eh, un poquito eh, saber eh, la sensación que tuvo en la gala eh, de eliminación, se podría decir, en la que usted eh, de alguna forma se eh, abandonó, abandonaron de alguna forma la parte del programa que se presentaban en vivo porque de ahí seguían ustedes conviviendo dentro de la dentro de la casa eh, más que eh, eliminarse yo creo que fue todo lo contrario no o sea, eh, el respaldo, la emoción, el, el tema del compañerismo, el tema de los mensajes, del tema de, de los videos, del tema del apoyo, de la de la, de la ciudad, de, de los seguidores, de Bumbury no se hizo no se hizo esperar y eso fueron eh, detonantes de que uno no fue eliminado sino más bien uno fue premiado. Sí sí. Eh, de hecho incluso creo que me recuerdo cuando and Yandel me ganaron el duelo eh, por ahí o sea eh, ellos lo, lo, lo tomaron de una manera como para poder destacar no yo, yo solo me llevo eso y pero les ayudaron mucho o sea hay, había muchas cosas que eh, bueno sí hay que decirlo porque uno era talento y, y no, no tenía muchas cosas a mí no me pusieron bailarinas a mí no me pusieron eh, quizá después no ya con la banda pude destacar un poco más pero ellos tenían que, como decir, un poquito más a favor que, que mi personaje. Pero uh, aún así, pues, se recuerda, digamos, en ese aspecto de que eh, a la misma vez de que yo me sentía furioso, de que eh, no pude ganarles en ese aspecto del duelo por ser, en cuanto al género, que ahora es lo que más pega en estos tiempos, no. Eh, sentía no, no, no furia contra ellos, sino con uno mismo la verdad yo, yo yo estaba muy enojado sí soy sincero eh, pero era con uno mismo el por qué algo hice mal o qué me faltó pero creo que eso también me ayudó eh, incluso desde ese momento tuve más apoyo del público y todo era como que incluso chuta ellos eh, les, les ya con palabras ya más fuertes eh, pues tuvieron sus comentarios igual y yo creo que en ese aspecto también pues yo tuve o, Fui más privilegiado de, de obtener más apoyo en cuanto al público a nivel nacional, incluso internacional, porque a mí me enviaron mensajes de Honduras, Salvador, México, Colombia, Perú, Chile, casi la mayoría de, de, de países latinoamericanos donde el maestro Enrique Bumbury destacaba muchísimo. Y eso creo que también, eso digo, de lo malo, pues siempre hay algo, siempre hay algo bueno de lo malo. Eh, y pues nada, eso creo que me ayudó muchísimo. Y luego, ya con los, con los votos, el, el llegar eh, a, la, a, a ese momento de que me eliminaron, incluso fue muy impredecible, porque, eh, como les mencionaba, estaba segundo, eran más votados después de Juan Gabriel. Eh, pero bueno, se dio así las cosas, ¿no? Y, y, pero como yo lo cumplí, yo lo dije, hermano, yo llego hasta la final, no como hubiese querido, pero sí estaba en la final y. Y bueno, ahí se dio lo que tú mencionabas, ese video que se había hecho viral, de lo que mencionaba pues al maestro que eh, nadie creo que lo... Eh, sí, eh, no, lo, no lo mantuvieron en ese aspecto de que, chuta, o sea, el maestro está mal y le ayudamos. Es que todo eh, es una competencia, por supuesto que sí. Y creo que uno era enfocado en lo suyo. Bueno, y en cambio, eh, sí, también enfocado en lo mío, pero... Eh, le ve muy mal. Y alguna vez, si uno se recuerda eh, alguna enfermedad, es horrible estar así. Yo sí odio estar enfermo porque no puedes hacer nada y te incluso te sientes débil. Y, y a mí me fastidia eso. Y, yo, y uno se sabe lo que se, se, se pasa en ¿no? esos aspectos de enfermedad. Y el Chuta y el Pana era como que no, ya no puedes, ni hablaba. Y Chuta, no. Y, el, y eso digo, el Pana era jovial. O sea, ja, 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 por aquí incluso limitaba lo uno, limitaba al otro. Bueno, con Enrique Búbring no pudo, hermano. No, mentira. <laughs> Pero, o sea, era muy. No era muy agradable de mi parte, ¿no? De mi perspectiva, verle a, a, él, a Leonardo de que no pueda ni hablar, ni caminar. Y de ahí me acerqué, digo, hermano, estás bien, chuta. No, oh, hermanito, no puede ni hablar. Realmente, realmente fue así, no pueden ni hablar. Y le digo, ¿y por qué él, él estaba eh, durmiendo en el tercer piso? Eh, en ese calorzote, chuta, pero el pan se enferma y le cogía más fuerte el, el frío, porque en la parte de arriba. Le digo, ¿pero ¿y por qué no bajas, o sea, donde antes dormía en, el, en la habitación de nosotros? Y dice, pero es que ya estaban ocupados. Esa era también otra cuestión, de que eh, salían algunos personajes y regresaban otros. Y como no había mucho espacio, pues ya o sea, se tomaban los, los, las habitaciones ¿no? y las camas y todo eso, ya ocupaban otros, otros intérpretes. Así que dice, no, dice hermano, ya, ya está ocupado. Digo, no, no está ocupado, hermano, si quieres baja nomada y descansa, porque todo el mundo igual, eso digo, preocupados. Hoy otros ensayaban, otros lo tomaban con calma, mirando televisión o jugando, y, pero nadie, le, nadie se dio cuenta del para que estaba Superman. Así que ahí le dije, ¿sabes qué, hermano? Baja a la habitación, descansa, porque. Y, y, incluso le. le, le, le recomendábamos porque él era él, fue, él era de los personajes que más más ensayaba por eso creo que o sea eso digo hay, hay que destacar también ese aspecto era el que más eh, eh, le, le echaba ganas ensayaba creo que todo el día y también a veces molestaba también a los otros personajes porque querían des, eh, descansar unos llegaban de grabaciones y uno que quiere Descansar, porque realmente se salía a 6 de la mañana y a veces se regresaba a 10, 12 de la noche metido en el canal. Y casa mucho. Y grabaciones, que ensayos, que el maquillaje, que el vestuario. O sea, una fuerza de resistencia como ser humano bastante grande. Y muchos querían descansar. Y a veces, "Oye, hermano, ya, chuta, descánsate un poquito. Y era como que ya, disculpe, disculpe. Y después otra vez así. Pero eso digo, creo que era era ese, la esencia de él, no o sea algo, algo no se sentía muy bien conforme y seguía y seguía y seguía, por eso digo, hay que destacar y la verdad, eh, mi hermano Juan Gabriel, muy bien ganado porque era el que más ensayaba, el que más se metía en el personaje, incluso alguna vez el maestro Stink le envió también un fuerte saludo, a José Martínez eh, decía que eh, bien ganado porque incluso para dormir <laughs> era como que el chao chicos y, y se iba a dormir. <laughs> o sea, en el personaje, siempre. <laughs> o sea, siempre. Claro, eso digo hasta... O sea, siempre estuvo metido en el personaje sí, de Juan Gabriel. Siempre... O sea, eso creo que era el que más, de, o sea, más serio le tomaba al personaje. Por eso, la verdad, y yo también lo, 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 lo destaco y lo recalco. Bien ganado el maestro Juan Gabriel. Vez ¿Se mostró cómo era? Sí, de hecho siempre, eso digo, pero una cosa era estar en el canal y ya, lo típico, lo ¿no? que los chicos, que como están, que no sé <laughs> qué y era un goce ese e incluso había eh, eh, habían hecho una parodia eh, imitándoles en cuanto a, a Erika Vélez a, a Pamelita Cortés y a Axel eh, ahí se pusieron pelucas y Juan Gabriel chuta, pero él era el único que, 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 que salía imitando a los demás yo soy Wilson Guillandez chuta yo soy Emmanuel uf el pan era una joya yo decía chuta hermano si vamos te pones en un programa en un, un stand up el semana se gana rating pero como loco porque es un goce de risa aparte de ser una buena persona o sea tiene esa esencia de, de ser carismático y ser chistoso en ese aspecto por eso chuta le mando un fuerte abrazo a mi querido Juan Gabriel y, y nada pues eso creo que el, le no era posible o, o, o no era correcto de que el pana se quedara fuera porque lamentablemente si no 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 cantaba podía quedar afuera en ese día y, y el siguiente día él tenía la, la gala de, de, de clasificación así que bajó a la habitación le dio unas pastillas porque yo también incluso estaba mal eso digo en el programa yo creo que me enfermé como una, también unas seis veces de gripe porque como estaba justo eso del del covid todavía eh, muchos de incluso no solo a veces se contagiaban los artistas, los intérpretes, sino también de, los de producción y chuta uno enfocado en eso, perdón, y uno ya se contagiaba y chuta y si no te cuidabas tú mismo, si no te comprabas tus propias medicinas, o sea, difícil que bueno, seguir continuando en el programa. Así que yo tenía unas pastillas, tenía incluso linimento, eh, siempre fui bueno, antes de ser artista también mi sueño fue ser un futbolista profesional, así que uno cuando uno tiene una, alguna lesión, pues lo típico un linimento, ¿no? El, para bajar la inflamación y todo eso yo igual. Desde que ahora soy artista cualquier cosa aumentó, los linimentos para que desinflamen las amígdalas, eh, le di eso, tenía un jarabe también que para la flema, porque estaba bastante fuerte yo también. Y, y eso le di al, al maestro, y Chuta, cosas que el padre dice, bueno, ya, gracias, gracias, manito, Chuta, durmió, descansó, digo, descansa, hermano, y al siguiente día él mismo se despierta ya temprano, porque era el de los personajes que, ¿cómo digo? Chuta, él, él, él era bien, o sea, sí, bien era. centrado, bien, exacto, disciplinado, ya a las cinco de la mañana, seis de la mañana, ese maya estaban cantando ya, sí, y... y y ya le veo de, levantado, digo, hermano, ¿cómo estás? Chuta, hermanito, no sabes cómo te agradezco. Y fue eso que por eso se dio la, la oportunidad de, de yo también ser beneficiado de cierta manera, ¿no? Pero más fue eso, el, 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 el sentir de, el, exacto. el don de gente. Porque se competencia lo, se lo siempre agradece, fue ¿no? una competencia. Pero, como eso digo, siempre va a destacar el ser humano. Y no lo, no lo, no lo hice por, por ser él, sino lo hubiese hecho con cualquier persona. Incluso a, a, a Manito Turizo también alguna vez le, le ofrecí igual, o sea, algún jarabe, igual fogos, y porque eso digo, cada rato era se sanaban y otros en cada vez. chuta, y fue complicado, bastante complicado ese aspecto también en, en cuanto al reality. Ahora, en las mejores y en las peores competencias, eh, la empatía juega un papel fundamental, ¿no? La solidaridad, no nos olvidemos de esos valores indispensables dentro del ser humano y que, por supuesto, los guarandeños lo tenemos. Y ahora sí, ¿con qué canción nos vamos? Ahorita sí, elijamos otra canción. <laughs> Yo creo que sí, eh, bueno, <laughs> hay, 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 hay algunos, algunos, comen algunos uh -huh. comentarios, justamente dice eh, Tim Bumbury, dice, abrazo gigante de parte del Tim Bumbury, <laughs> tus fans, te amamos, Jacob, Andrés, Dice Dayana Cova, dice Andrés Jacap siempre dando lo mejor de su talento y dejando un alto el rock and roll. Dice, hasta ahora no nos explicamos siendo el segundo más votado, Bumbori le sacaron antes de tiempo porque él llegaba a la final. Aplausos, mijo, siempre. Dice Diego Armando, dice el jinete. Fernanda Cáceres dice Bumbori tenía que ganar. Fue genial su interpretación. Eh, dice canta piñas te dicen claro bueno o... piñas entonces yo creo que sí ya eh, en la parte también ya en la parte final eh, yo creo que el himno que siempre hemos hemos, ah, hemos claro. dicho nosotros de alguna forma sí Nacional. sí por favor el himno, el himno el himno el himno oiga se está burlando del himno por favor no sea así no sea así entonces vámonos con ese eh, para ver Ahí, si claro, nos puedes complacer pavano, con ese tema, no, 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 eh, La Chispa de Ecuador. Encantado, encantado, siempre es un gusto. ¿Piñas le dicen a usted? Bueno, ese apodo me pusieron cuando yo te comentaba. Eh, yo fui seleccionado en mi provincia, aquí en fútbol, muchos años, desde los 8 años hasta los 15 años, que pude representar a mi, a mi tierra, a Guaranda, y a la provincia. en eh, oh, Fue un montón de campeonatos. Y mi cabello era cortito. Pero en la parte de atrás, pues siempre me, mi papá me dejaba larguito y bueno, gracias al, al, al privilegio de mi madre eh, y herencia, pues mi cabello es ambito. Así que en la parte de atrás se me hacía una colita y los ambitos y fue por eso que me pusieron el apodo de piñitas, o sea, era por, por el cabello. Ajá. A ver, vamos. ¿Se Producción. Las palabras fueron avispas, y las cadías como dunas cuando te espero llegan. En Matau, guardo tu tacto y una corona. Y tu pendrañalo, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. Era sereno y mil tormentas y yo que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple.

de Céspropión, la ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la aspirador salal. Y somos más viejos y sinceros. ¿Y qué pasaba si miramos la luna como llamada la perdida? De la ausencia no sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple y ahora mi civiliza de promesas a olvidar.

La muchas gracias. Espectacular, yo creo que sin palabras. Eh. Directamente desde el programa yo me llamo el, el talentoso, el, el espectacular artista Jacob Andrés. Muchísimas gracias por estar eh, eh, con nosotros, por haber aceptado la, la invitación. Agradecemos también a la revista digital Así No Más, un producto que se distribuye a más de 15 mil suscriptores a través de WhatsApp. Su distribución es totalmente gratuita. Envíanos un mensaje al 0991 24 5403 para que puedas recibir información de impacto y de interés de una forma distinta. Suscríbete, es totalmente gratis. Malú dice: La chispa adecuada, mi tema favorito por siempre. Eres el mejor Jacap Andrés. Tu infinito talento te llevará a proyectos grandes. Se siente, se siente la, el cariño, se siente el respaldo de la, de la gente, se siente eh, esa conexión que existe. Eh, no necesariamente, eh, claro que hay música eh, un poco más, más movida, hay otros géneros que es totalmente respetable, pero cada quien dentro de su dentro de su género, hace todo lo posible por eh, resaltar, por desarrollar, por generar capacidad extraordinaria y y, eso, y, y y transmitir, correcto, y transmitir, y eso es lo que de alguna forma se lo se lo ha hecho a través de este talentoso guarandeño, talentoso bolivarense. En la parte final, estimado Jacab, ¿qué le dice a, a sus fans? ¿Qué le dice a Waranda? ¿Qué le dice a las nuevas generaciones, a los artistas que quieren incursionar justamente en esto, que están yéndose al tema de, de yo me llamo, o que de alguna forma hay, hay jóvenes que, que quieren eh, tratar de hacer carrera artística? ¿Cuáles serían los consejos, cuáles serían los mensajes en la parte final? Claro, ah, encantado. Eh, bueno, primeramente, pues agradecerles a José, a ti, mi hermano Galo. Eh, al maestro que igual está en, en, en los en los controles. Eh, gracias, gracias por este espacio. Como, como recalcaba, eh, me siento muy emocionado y sobre todo por es el primer eh, eh, medio de comunicación que me hace esta invitación, ¿no? Y eso también quiero pues de, de destacar y sobre todo agradecer gracias por este espacio, que obviamente como como mencionabas anteriormente. Eh, muchos artistas quizá también tengan el talento, pero quizá no hay esos espacios no de que puedan incluso eh, mostrar mostrar su talento así que nuevamente muchas gracias a, a todos quienes hacen así somos y este programa maravilloso como es eh, sin tráfico de verdad muchísimas gracias y, y nada pues eh, saludarlos y de igual manera eh, agradecer con el universo primeramente por darme esa oportunidad de de, de, de eh, eh, ser músico porque como siempre digo, el ser músico para, para un ser humano creo que es muy privilegiado en muchos aspectos, porque eh, creo que es la conexión más pura que puede existir con otros seres humanos, eh, aparte de incluso de transmitir música que alivia, que alimenta, eh, y, y siempre, como lo, lo he dicho, eh, creo que es la magia más poderosa que existe en el universo, que es la música. Eh, incluso estando en, en lo más bajo o, o decaído, tú escuchas una canción, eh, lloras, claro que lloras y, y te duele en el alma, pero al, al siguiente día o, o después incluso ya te sientes aliviado. Así que creo que es la mejor terapia y la, la, la magia más poderosa que existe en el universo. Eh, y nada, eh, saludar a toda esa gente maravillosa, a todos mis fans, a todos mis seguidores, a mi familia también, por supuesto, eh, que han sido un factor muy importante, eh, en especial a mis padres, eh, a mi papá, a mi madre, a mis hermanas. A mi Paulita, quien es mi sobrina, que igual le envió muchos saludos y, y decirle que le amo con toda mi vida. Que eh, también, como mencionaba, en momentos muy duros, pues creo que fue eh, ese, esa estrellita, esa luz que a sí mismo nos alimentó y nos ayudó a salir en, en ese dolor. Eh, a toda mi familia, de verdad, muchísimas gracias eh, infinitamente. Y, y a toda la gente, a toda la gente de, de, de todo el país. Porque de ahí vemos incluso mensajes también que me, que me llegan eh, de Santa Isabel, de Salinas, de Guaranda, de Quito, de Ambato, eh, de Ibarra, eh, Guayaquil, hay eh, infinidades. No, no podría acabarlo, pero ese cariño que uno, como digo, por ese aspecto, es, el ser músico es muy privilegiado. Porque eh, quizá otras carreras eh, son también importantes, pero. No es, no es esa conexión tan pura o, o, o tan grande que existe con, con otros seres humanos, e incluso sin conocerlos, ¿no? Solo pues eh, cantando un poco hay una conexión y se sienten identificados. Por eso creo que eh, siempre digo el músico ser un gran privilegio. Y, y pues nada, uh, sí, es cierto, se va a abrir un, una nueva temporada de Yo Me Llamo. Eh, claro, encantado. Eh, a todos eh, guarandeños, bolivarenses, quienes solo piensen que son capaces, que pueden lograr cualquier cosa. Todos somos capaces, de hecho, todos somos poderosos de lograr cualquier cosa, pero mucho uno mismo se pone quizá esas trabas o se deja influenciar de otras personas. Eh, eso también quisiera destacar que, que no debe existir mucha envidia, aquí mejor debería existir más apoyo, eh, dejar de lado de tantas cosas, tanta maldad que existe. Y simplemente decir, yo me siento identificado, eh, soy guarandeño también, así que, ¿por qué no le apoyo? Eh, como digo, en ese aspecto de, del momento del programa, eh, sí me dolía un poquito también porque yo pensé que mi ciudad al principio me iba a, a, a impulsar de una, ¿no? O sea, el apoyo era mi, mi ciudad, pero quizás no la tuve al principio. Luego sí, con el transcurso del tiempo, sí. Eso digo, pero quizá dejar de lado un poquito eso, eh, la envidia que no, no ayuda absolutamente a nada. Eh, y nada, eh, igual las autoridades, eh, municipios, eh, consejos provinciales, incluso la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se, se eh, poner más énfasis quizá en el, en el poder de... de de apoyar a esos nuevos talentos, que si tienen la oportunidad o quieren un espacio, ¿por qué no darlos? Eh, eso es lo que destaca a, una, a, un, a un pueblo, a una tierra, a una provincia, a un cantón, de que hay cultura, hay arte en cualquier ámbito, eh, pintura, eh, poesía, eh, hay un montón de cosas que destacan, pero que también eh, ensaltecen y sobre todo que en, en, en un cierto eh, sitio hay mucha cultura y, y eso es lo que va a ser más recordado no así que pedirles a todas las autoridades de que eh, también den esa mano eh, no solo pues quizá el, el, el obras o, o tantas cosas que ahora se sabe de corrupción no que es muy lamentable pero por qué no destacar en ese aspecto que incluso hasta ellos también salen ganando porque eh, Tú apoyas a alguien y también sale la mención de quien te apoyó, ¿no? Así que creo que deberíamos también eh, destacar eso, eh, llamar, hacer un llamado a todas las autoridades de que apoyen, apoyen al talento eh, guarandeño y bolivarense. Y nada, eh, sigan adelante nuevamente. No, no quiero ser cansón, pero creo que eso es lo que me ha impulsado a mí, ¿no? Y eh, que luchar por sus sueños, pese a todos los obstáculos... Eh, no solo en, en el momento de, de nuestra carrera, sino en la vida. Va a haber buenas y malas y no decaigan, no decaigan, sean fuertes y, y sean perseverantes, que algún día pues tiene su, su recompensa, ¿no? Hay recompensa y por supuesto, ¿no? con disciplina, con responsabilidad, con dedicación. No desmayar, no botar la, la toalla. Nuestro medio de comunicación siempre abierto cuando así lo necesites. Y a todos los artistas, a todos los eh, emprendedores de la, de la misma forma. No se trata solo de, de ser un medio de comunicación que, que informa, sino eh, una de las responsabilidades sociales que tiene nuestro medio de comunicación justamente es apoyar y difundir a los pequeños, medianos, de emprendedores, a los artistas que están empezando. Y obviamente eh, nosotros eh, eh, tenemos los canales justamente para, para poder impulsar este tipo de cosas. Jos, siempre gracias, un honor nuevamente poder compartir este tipo de transmisiones contigo. Muchas gracias Galo por este programa que ha sido realmente muy bonito. Gracias Jacaba Andrés por sí, e estas, hombre, ex estas experiencias, contar al público y sobre todo pues revivir esos momentos que quizá están ya siendo pasado para algunos, pero para ti siempre van a no, estar no, presentes no, toda, no, toda no, la no, vida. Momentos muy bonitos en esta vida artística. Agradecer también a todos. Quienes nos acompañaron en esta transmisión, agradecer sus comentarios, eh, los com las compartidas, las reacciones, todo ello. Y recuerde que sin tráfico llega gracias a Fibercom, la mejor señal de Internet aquí en la provincia de Bolívar. Hasta una próxima oportunidad. Llegamos con más sorpresas para ustedes en estos próximos días. Agradecerles siempre. No nos despedimos sin decirles que eh, vamos a llegar con más programas cada semana, nuevos invitados quienes eh, de alguna forma nos cuentan, nos comentan sus experiencias, sus anécdotas y una forma también de vida que ellos tienen y que de alguna forma eh, la ciudadanía, eh, las nuevas generaciones pues eh, tienden a, a tomar como, como ejemplo. Eso, eh, por supuesto. Si hay la oportunidad, si me regalan unos minutitos y perdón claro que, 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 que te sí, corte mi hermano sí, claro. con todo respeto. Eh, nada, pues también se me olvidaba, eh, si me pueden seguir a mis redes, ya saben que ahora en este momento todo es digital. Eh, próximos conciertos, eventos, nos pueden seguir a yo me llamo Ecuador en Instagram, eh, de igual manera Jaca Andrés, como se pronuncia J A C A J F, eh, nos puede encontrar en Facebook, en cual, en mi canal de YouTube y pues también mencionarles eh, eh, tomar este tiempito pues para mencionarles que eh, no solo quiero quedarme con esto de Yo Me Llamo, como, como les mencionaba anteriormente, yo ya vengo de hace, hace muchos años impulsando mi carrera, y, y mencionarles también que estoy próximo a grabar mi disco, que se va a llamar Invisible, y eh, si hay la oportunidad, y, y, y también va a ser maravilloso porque deseo y, y se va a hacer eh, realidad, pues a través de, de un gran productor, que es José Martínez, el maestro Sting, que también participó en Yo Me Llamo. Eh, fue un grande, fue un monstruo. De hecho, un orgullo me siempre igual me llevaré en, 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 en mi vida por, por haberle ganado un grande, a un monstruo, porque él incluso fue eh, nominado a los premios Grammy. Así que no, el Maestro Sting no era cualquier personaje, o sea, era un monstruo a, a, a mí. Pero eh, gracias al programa también pues logramos eh, entablar una gran amistad y un gran cariño y pues él pues digamos que apadrinará ese gran disco que se llamará Invisible, y nada pues muchas gracias por, por la invitación nuevamente mi hermano, y, y nada, bendiciones siempre y las mejores energías del universo a todos Por supuesto, auguramos el, el mayor de los éxitos Muy y gracias. cuando sea el lanzamiento por favor esperamos tener que, la que vida, tenerte acá supuesto, para que un par de canciones también, igual eh, eh, todo, el, todo el apoyo por parte de A amable. ustedes siempre gracias, nos vemos en un próximo programa, soy Galo del Pozo Chao

cultura, gastronomía y tradición. Territorio hermoso, fértil, multicolor, que alberga a gente bondadosa, llena de alegría y amabilidad. Guaranda, rodeada de sus imponentes colinas, vive en el mágico valle, donde el chimborazo y la cordillera de los Andes son sus guardianes y desde lo más alto, Contemplan una parte de la creación divina de este mundo. Llegó el tiempo que todos esperábamos. Llegó el momento de ser referentes. Llegó la hora de ser los mejores. Vive, siente, sueña. Guaranda, la ciudad eres tú.